Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer para mí estar aquí hoy en este otro evento de nuestro Distrito Escolar Metropolitano en Madison, en donde estamos haciendo frente al COVID-19. Durante estos tiempos difíciles es tan importante continuar diálogo y conversación acerca de cómo podemos manejar todo lo que esta pandemia está, cómo nos está impactando. Y hoy el enfoque en particular es promoviendo el bienestar en nuestra comunidad latina. Y es para mí todavía un placer más estar acompañado de tres grandes líderes en nuestra comunidad que están haciendo un gran trabajo con nosotros y para nosotros. Así que le quiero dar a cada una de ellas una oportunidad para que se introduzcan, que nos digan quiénes son, con quién trabajan y cuál es su rol en su organización. Así que empezando contigo, Karen. Sí, pues gracias Armando, un placer estar aquí con ustedes. Como siempre para mí, el bienestar es simplemente sobre conexión, entonces poder estar aquí contigo, con Fabiola, con Rizel, que las aprecio tanto, es muy bueno para mi bienestar. Pero soy Karen Menéndez Coller, la directora ejecutiva de Centro Hispano del Condado de Dane. Ahí en Centro trabajamos con familias aquí en Madison, pero también en todas partes de Dane County. Tenemos programas para nuestros jóvenes, para nuestras familias, ayuda sobre el empleo, la comunidad, todo lo que se necesite. Entonces, quiero que todos sepan que somos un recurso para ustedes y que aquí estamos, como siempre, para estar abiertos para la comunidad. Así que gracias por invitarme. Oh, definitivamente, y estamos pues ansiosos de escuchar del gran trabajo que Centro hace para nuestra comunidad. Fabiola, dinos acerca de tu rol y qué haces. Bueno, primeramente, darte las gracias, Armando, por abrirnos el espacio. Y pues, como Karen dice, es una gran alegría estar conectándonos de este modo y especialmente con nuestra querida comunidad. Así que un placer, muchísimas gracias. Como tú dijiste, mi nombre es Fabiola Hamdan. Yo soy trabajadora social en un programa que trata de asuntos de inmigración. Entonces, mi trabajo es con el condado, con el Departamento de Servicios Humanos y el trabajo mío es a conectar a las familias con recursos de inmigración. Al mismo tiempo, también conectarlos con cosas básicas como renta y algunas otras cosas donde nosotros proveemos un tipo de asistencia general, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que tengo y pues ya les explicaremos un poquito más y aquí muy contenta de estar con Karen, Rizel y por supuesto Armando. Muchas gracias, Fabiola. Gracias. Así que, Rizel, dinos quién eres y con quién trabajas. Oh, muchas gracias por la invitación, Armando. Pues muy orgullosa de estar aquí con dos personas a quienes admiro bastante y mis amigas. Yo soy Rizel Sanderson y soy dichosa madre de dos hijos, mi hijo Ian de 23 y mi hija Madison de 22. Yo trabajo en el Distrito Escolar de Madison con un programa que se llama Juega y Aprende. Soy una de las maestras, somos ocho los que trabajamos, y el programa es de niños de 0 a 5 años de edad, y vamos a centros comunitarios en Madison, y nos prestamos los salones y lo transformamos en una clase con mesas, y traemos toda clase de equipo de materiales para que los padres puedan compartir con sus niños, ¿no? Nosotros proveemos todo lo necesario y ellos tienen que aprovechar eso y jugar con los niños. Y como te digo, son de 0 a 5 años, o sea que hay una
diferencia en edades. Y lo fantástico de mi trabajo es que los papás están ahí y hacemos mucha educación de padres, porque a veces, o sea, no nos olvidamos o no queremos ver cómo es lo que hacen los niños, cómo están desarrollando en diferentes áreas. Y pues eso es una dicha para mí ver a niños, y he visto a niños que vinieron desde recién nacidos hasta los 4 años en el programa, y es una satisfacción enorme, ¿no? Ser parte de esto y la comunidad en Madison. Gracias, Rizel. Y pues, de Rizel, trabajo con el distrito escolar. Mi área, yo soy un psicólogo, trabajo en el distrito apoyando varios programas que están diseñados para promover no solamente la salud mental, pero también el bienestar de nuestros niños, jóvenes y la comunidad en general. Así que a través de este tiempo que tenemos juntos, quiero motivarlos a todos los que están con nosotros hoy a que compartan. Nos encantaría que este tiempo que tenemos juntos, que sea un diálogo, que sea una conversación con ustedes, y tenemos aquí una gran oportunidad de escuchar otra vez de tres líderes en nuestra comunidad. Así que si tienen preguntas, curiosidades, cosas que quisiera saber, que acerca sobre recursos en la comunidad o cómo manejar diferentes situaciones, pues estamos aquí para responder a sus comentarios. También nos encantaría escuchar durante este tiempo. Sabemos que cuando los tiempos son difíciles, son oportunidades para saber cómo podemos sobrellevar esta situación. Así que si tienen algo que quieren compartir acerca de qué le ha sido útil, qué le ha sido de beneficio, cómo están sobrellevando, cómo están haciendo frente a esta situación, esas historias o relatos o comentarios positivos nos encantaría también, para que también podamos aprender de todos aquí. Así que otra vez pueden utilizar el chat para hacer preguntas o compartir sus experiencias durante este tiempo. Así que tenemos varias preguntas que vamos a darle la oportunidad, ¿no?, a todas ustedes a que compartan, pero si estamos ustedes con preguntas en el chat, pues hacemos pausa y respondemos a ellas. Así que la primera pregunta, o por donde empezamos hoy, es bastante abierta, ¿no? Queremos pues tener la oportunidad de escuchar de cada uno de ustedes, quizás conocerlas un poco más a través de su trabajo. Así que nos encantaría escuchar, sea un relato o alguna experiencia, sea personal de ustedes como una líder latina en nuestra comunidad, o sea a través de nuestro trabajo, algo que nos pueda dar una idea de quién ustedes son y qué es lo que hacen a día a día. Así que, ¿verdad?, es algo grande, pueden tomarlo en la manera que quieran. Así que, Karen, empezamos contigo otra vez. Sí, por supuesto, Armando. Pues yo, para las que no me conocen, las personas que no me conocen, soy salvadoreña originalmente. Mi familia está en California, pero he estado aquí conviviendo en Wisconsin ya por 7 años. Entonces, para mí, esta es mi comunidad y estoy bien comprometida a que podamos hacer lo que se debe hacer para que todos salgamos adelante. Me siento bien conectada con la gente aquí y con la gente latina, y creo que lo que más extraño de todo esto es no poder ver a nuestra comunidad en centro los miércoles durante el mercadito, ver a Rizel ahí con los padres de Juega y Aprende, tener reuniones con Fabiola, en fin, un montón de diferentes cosas que hacen que nos conectamos y que nos sintamos como unidos, ¿verdad? Porque varias veces, para nuestras familias en las escuelas, unas veces nos sentimos aislados, que nos cuesta tal vez tener un espacio, que nos sintamos como que somos parte de la comunidad. Entonces, yo siento que los centros comunitarios como centro hacen bastante para seguir que las familias se sientan conectadas. Personalmente, soy madre de 2 niñas, una niña de 8 años, la otra niña que ya va a cumplir 7, así que si la ven aquí en la cámara es por eso. Yo soy
Ahí estamos en la misma durante esta pandemia, tratando de manejar a cómo ser padre de familia, trabajar y abogar para el bienestar de nuestra comunidad. Así que ese es un poquito sobre mí. Gracias, Karen. Definitivo, ¿no? Estamos aquí en estos tiempos de que la vida continúa. Así que, pero agradezco, sí, ¿no?, tu comentario de esos espacios de comunidad que son tan importantes. Y sabemos que Centro ofrece un espacio tan único para toda nuestra comunidad latina, y tener ese espacio en una manera muy diferente ahora, pues tiene un impacto. Así que, así que, Fabiola, ¿qué experiencia quisieras a compartir con nosotros? Bueno, ¿cuántas horas tenemos? solamente decirles de que, soy inmigrante de Bolivia. Yo nací en La Paz, Bolivia, y vivimos en este país por más de 35 años. Entonces, la razón por la que inmigramos a este país fue por motivos de salud de mi mami. Y las cosas un poco se complicaron. Hace 35 años no había muchos latinos, casi nadie hablaba español. Entonces, aprendí mucho a navegar el sistema y cómo abogar para mí, para mi familia. Y bueno, larga historia, haciéndola un poco corta, en este país tuve muchas oportunidades que se me dieron, y he podido atender a la universidad aquí de Madison, Wisconsin. Me gradué como trabajadora social, inmediatamente empecé a trabajar en el condado. Y realmente, Armando, tú dices líderes, pero yo me considero una persona de la comunidad. Entonces, el trabajo que tengo me hace que pueda ayudar a las personas, pero esa ayuda es el trabajo. Y yo pienso que personas que no tienen el mismo trabajo que yo también podrían ayudar y hacer mucho. Entonces, a veces un poquito eso de líder no lo tomo bien, pero al respeto. Y gracias por ese Entonces, como te decía, yo aquí tengo, me casé, tengo dos hijos, uno de 24 años, el otro de 17. Menos mal que ellos ya más bastante independientes, pueden hacer sus tareas. Y pues me mantengo un poquito el ambiente más callado, ¿no? Mi esposo, que es de Jordania, y siempre tener la ayuda de mis padres y todo eso de mi hermano, mi hermana, para poder ser una madre, una profesional, y también servir a nuestra comunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, y agradezco definitivamente, ¿no?, cómo entendemos nuestra labor estando lado a lado con nuestra comunidad, abocando por sus intereses, bien, bien importante, ¿no?, de cómo entendemos eso y cuál es la mejor manera de poder otra vez, pues, promover en esos espacios. Giselle, dinos un poco acerca de ti, qué experiencia quisieras compartir. Gracias, Armando. Para personas que no saben o no nos conocen, Fabiola es mi hermana mayor. Mi experiencia fue que, como dijo mi hermana, nos vinimos hace 35 años de La Paz, Bolivia, por motivos de salud, por mi mami. Y se suponía, que hasta ahora pienso, ¿no?, que yo iba a venir solo una temporada, ¿no?, hasta que mi mami se... pasé todo su tratamiento y todo, pero 35 años después seguimos acá. Y mi experiencia fue, me vine a los 15 años y fui directamente a la escuela. Fuimos a Centro Hispano. Centro Hispano en esos momentos nos ayudó bastante, ¿no?, con la escuela, trabajos, o sea, todo lo que necesitábamos. Y entonces fui a Memorial High School. Y fue una experiencia que hasta ahora, cada vez que veo a niños, chicos así de 14, 15 años, me pongo en su lugar, como hice, no sé, no entendía, no hablaba inglés. Teníamos una clase de English, ESL, inglés como segunda lengua.
creo que íbamos como tres veces a esa clase y éramos solo unos cuantos. No había la ayuda que hay hoy en día, ¿no? Para los estudiantes. Mi consejero no hablaba nada de español, primeramente. No sé qué me consejería, pero tenía que conseguir, no había gente, no había, no sé, o sea, no sé cómo pasamos, ¿no? Y aprendí el inglés rápidamente. Lo único que me acuerdo es que iba a la casa después de la escuela llorando, vámonos, vámonos a Bolivia. Y pues mi mamá, ¿no? Mis papás con mi familia, seguimos adelante. Me casé muy joven, a los 21 años, y mis papás siempre fueron mis role models, ¿no? Ellos son maestros en Bolivia. Yo siempre quise ser maestra. Así que me casé, me fui a Minnesota, luego a Alabama, luego a Illinois. Y en cada lugar que iba siempre trabajé con niños. A mí siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado los niños, ¿no? Y me siento muy orgullosa de tener un trabajo que yo digo que es mi trabajo perfecto para mí, ¿no? Favorito, porque estoy con los niños y con los papás también. Y en Madison, bueno, en todo lado, no hay muchos programas como el nuestro, que es gratis, primeramente, que es parte del distrito escolar, y para niños pequeños, ¿no? De 0 a 5 años, que es algo, es una edad tan, tan importante y el tiempo pasa tan rápido y entonces queremos, ¿no? Ver cómo los niños sobresalen en diferentes áreas. El desarrollo es súper importante, ¿no? Para todos, ¿no? Y tenemos que a veces pensar lo importante que es. A veces decimos, oh, no, está muy chiquito, está muy bebé. Pero en realidad, de 0 a 3 años es una edad súper, súper importante y nosotros queremos estar ahí para darles la oportunidad a los padres de familia y a los niños que vengan, exploren y compartan con nosotros, ¿no? Bueno, esa es mi experiencia. No sé si lo veo. Oh. Bueno, Fabi, hay más tiempo. Me parece que perdimos a nuestro host. Nuestro anfitrión. Pues Karen, ¿puedes hablar un poquito? Sí, yo puedo platicar un poquito. Y ahí está de regreso, creo. Ahí está, te perdimos por un rato. Okay, aquí regresamos, ¿no? No es un evento de Facebook Live sin un poco de incertidumbre y de sorpresas. Así que muy bien, gracias por compartir a todas esas experiencias y a conocer un poco acerca más. Más de ustedes, brevemente de mi parte, ¿no? Para yo también decir, yo soy puertorriqueño, soy boricua, nací y crecí en Puerto Rico y después de la escuela superior di el brinco, ¿no? Brinqué el charco para estar acá, hacer mis estudios universitarios y como muchas, ¿no? De ustedes, este comentario, comentaron después de 20, 30, quizás un poco más, pero bueno, no estamos contando. Continuamos por acá haciendo esta labor, ¿verdad? Y ¿verdad? Continuando de trabajar con nuestra comunidad. Así que nos encantaría, brevemente para todos los que nos están escuchando otra vez, cualquier pregunta, impresión, comentario que tengan, nos encantaría pues escuchar de ustedes, así que déjenos saber. Pues nos encantaría escuchar un poco más acerca del trabajo que ustedes hacen día a día, ¿no? Cómo tanto los programas con que ustedes trabajan directamente y quizás indirectamente
cómo están ayudando a nuestra comunidad a Latinx, especialmente durante estos tiempos difíciles. Así que ahora, pues, Fabiola, empiezo contigo. Si nos quieres hablar un poco más acerca de tu labor, otra vez a través del condado. Claro que sí. Como dije, la Oficina de Asuntos de Inmigración del Condado de Dane es una oficina nueva que recién se creó, yo diría, hace 2 años y medio más o menos. Esta oficina no había, el trabajo que yo tengo no había, entonces es bastante nuevo. En mi trabajo, como les dije, trabajo mucho con Centro Hispano y otras organizaciones sin fines de lucro para conectar a las familias con servicios legales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguna persona está detenida por ICE, generalmente aquí se los llevan a Juneau, al condado de Juneau, y inmediatamente nosotros nos avisan y el trabajo, siempre digo nosotros porque soy yo y mi compañera Yesenia, que también es trabajadora social, ahorita acabamos de emplear a ella. Entonces nos comunicamos con la familia para ver qué es la crisis, cómo está la familia, qué necesidades tienen. Generalmente la persona que lo detiene es el papá o la mamá, cómo van a pagar la renta, la escuela, los niños, y eso es el trabajo que hacemos, cómo manejamos el caso, la familia. Y entre tanto trabajamos con la CELC, que es la el community, el centro comunitario de servicios legales y gratuitos. Entonces la persona, ellos son abogados, abogadas, trabajan en el caso de la persona que está detenida para ver cómo lo pueden sacar, y es un trabajo bastante con conjunto con ellos, ¿no? Aparte de eso, tenemos personas que están, por ejemplo, ahorita pidiendo asilo político. Tenemos personas que son refugiadas. O sea, la comunidad inmigrante en sí, tratamos de ayudarles en lo que podamos, y generalmente es la comunidad bastante vulnerable, pues, y servicios legales, como todos sabemos, cuesta muchísimo acá. Entonces, tenemos programas y, en fin, de acuerdo al caso, tratamos de ayudar en lo que más se pueda. En esta época del COVID, hemos visto de que el gobierno ha dado el estímulo o algo de dinero a la gente que, pues, está afectado muchísimo con el trabajo. Ha habido programas donde uno podía aplicar para rentas, en fin. Desafortunadamente, nuestra comunidad indocumentada ha caído en una fuerte, ¿cómo se dice? Les ha afectado muchísimo. Y nos hemos juntado varias organizaciones. Yo creo que Karen va a hablar un poquito del consorcio latino. Nos hemos juntado a organizaciones como el Latino Health Council, el Latino Children Families Council, Centro Hispanos, para recaudar fondos, y hemos salido afuera a recaudar los muchos fondos que podamos. Esos fondos han sido utilizados para ayudar a las personas que necesitan y siguen necesitando pagar la renta, ¿no? Porque como sabemos, nuestra comunidad indocumentada no puede calificar a ningún otro programa. Entonces, eso ha sido muy fuerte para nosotros, para ver el día a día, hablar con las personas y ver cómo este COVID ha afectado a nuestras familias. Y no quiero hablar mucho, pero yo creo que Karen va a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, estamos en bastante, nos comunicamos muchísimo con otras organizaciones, así que las personas, les pedimos siempre que se comuniquen, nos digan cuál es su necesidad, porque de alguna manera u otra nosotros vamos a hacer lo que más podamos para ayudarles. COVID nos ha afectado a todos, ¿verdad? Tratar de estar en la casa con los niños, la escuela,
Y muy fuerte tener este como aislarnos, ¿no? El distanciamiento social. Mis padres viven a tres minutos de donde nosotros, no hemos podido estar juntos realmente porque ellos tienen, ya son mayores, ahora con esto de la máscara, en fin. Es muy, y los padres, nosotros pensamos, o sea, tenemos ese estrés, y especialmente si no puedes trabajar y si todo eso se te junta, pues yo creo que luego vamos a hablar así de algunos consejitos que vamos a dar, que nosotros como mamás hemos hecho, estamos haciendo para compartirlos con ustedes. Muchas gracias, Fabiola. Definitivamente muy, muy importante. Y sé que comentaste alguno de los programas que Karen, con quien tú colaboras también, así que si quieres dar seguimiento y también hablar de quizás algunos otros aspectos del trabajo que hacen en centro. Sí, sí, por supuesto, Armando. Un comentario. Fabiola es bien modesta porque la posición que ella tiene ahorita en el condado es increíblemente importante para el futuro de nuestra comunidad. Es una posición con bastante estrés, bastantes cosas que están afectando a nuestra comunidad. Fabiola varias veces es, ahí está en el frente tratando de abogar para nuestra comunidad indocumentada especialmente. Así que increíblemente agradecida por toda la labor que hace en el condado. Con respecto a Centro, Centro ha estado en esta comunidad desde 1983. Sabiendo yo la historia de las familias como la de Rizel y Fabiola y otras familias que están en la comunidad y que todavía están en la comunidad ahorita, estamos creciendo como, como grupo aquí en Madison y en Dane County. Es muy importante tener una organización que, como Centro, que sea fuerte. En varias veces yo veo a Centro como el hogar de la comunidad porque es esa organización donde hay reuniones, a donde pueden ver actividades que están siendo coordinadas por otros grupos. Tenemos nuestros propios programas en Centro, pero todo lo que hacemos siempre lo quiero tomar yo con un lente de colaboración y también honrar la historia de esta agencia y también de las familias que han estado ahí y que han crecido con el apoyo de Centro, como las familias de Fabiola y Rizel. Así que nosotros en Centro continuamos haciendo el trabajo para que comenzamos en 1983 de tener familias y adultos y una comunidad fuerte, pero no por Centro, más que porque ellos pasan en Centro durante su jornada en este país y tal vez toman un poquito que los fortalecen para que ellos puedan dedicarse y de verdad alcanzar sus sueños y sus metas. Tenemos programas para jóvenes, que creo que es muy increíble, que importante que las familias conozcan. Programas en las escuelas intermedias y las escuelas secundarias, que ahorita con todo lo que está pasando, es importante conectarse con Centro. También tenemos programas para adultos, como estaba mencionando, para familias, manejadores de caso, programas de empleo y un montón de conexiones que hacemos en la comunidad. Uno de los esfuerzos que Fabiola estaba mencionando es una colaboración que tenemos con diferentes agencias en Dane County que prueben servicios legales. Hemos dicho vamos a colaborar y trabajar juntos para ver cómo podemos apoyar a Fabi y también a dar los servicios que se necesitan en la comunidad, para nuestra comunidad indocumentada y que necesita ayuda legal. Así que esa colaboración ha sido muy, muy buena para nosotros y estoy increíblemente agradecida con todas las agencias que participan en eso también. Así que ese es un poquito más de Centro. Definitivo, gracias. Sí, la idea de Centro como ese hogar, ese punto de conexión, yo sé que en las diferentes áreas donde yo he trabajado, tanto en el área de salud mental como de salud en general, siempre Centro definitivamente es ese punto de conexión para recursos para la comunidad latina. Y después, pues, bueno, también al mismo tiempo, pues, estamos las diferentes labores que nosotros como distrito pues hacemos, y yo sé que uno de los programas que me encanta es Rizel, cuando hablas con ese entusiasmo que sé que se refleja en trabajar con nuestros más
con nuestros más pequeños. Así que sí, háblanos un poco más acerca de esa labor que haces, especialmente con las familias latinas a través de Juega y Aprende. Sí, Armando, bueno, digo, soy dichosa de tener este trabajo que es único y lo aprecio bastante. Quisiera que haya más de esto. Estaba diciendo a Karen, tenemos que empezar uno para ser sano. Pues sí, lo que pasa ahora con todo lo que estamos pasando en este momento, a mí personalmente me hizo reflexionar y apreciar mucho lo que a veces no damos tanta importancia, ¿no? A mi trabajo, mi familia, a mis hijos, a todo lo que hacemos día a día, ¿no? Y pues el trabajo, sí, es un trabajo un poquito duro a veces porque, como dije, yo personalmente tengo 8 grupos de Juega y Aprende y voy a diferentes centros comunitarios, por ejemplo, a Goodman, Salvation Army en Darbo, Centro Hispano, que es uno de nuestros favoritos y nos quedamos ahí. Tengo 3 grupos en Centro Hispano y justo iba a empezar en la nueva biblioteca que abrieron, a la Penny Library, que íbamos a empezar ahora en septiembre, pero lamentablemente todo cambió tan drástico, ¿no? Con las familias. Entonces, entonces yo voy a centros comunitarios, llevamos todo nuestro equipo, literalmente transformamos un salón vacío en un cuarto de con sillas y mesas y todo para niños chiquitos, ¿no? Y los papás también. Y lo interesante es que el programa está hecho, ¿no? Para los niños, que a veces las abuelitas ven a los niños, a veces los vecinos, los tíos, los papás, que a mí me encanta, ¿no? Ver a los papás que traigan a los niños. Y es un programa de 2 horas y media. Y en 2 horas y media tratamos de hacer lo que más podemos, ¿no? Y también nos llamamos líderes, no líderes como tú nos dijiste, pero no somos las maestras, no estamos ahí para enseñar, para ser como aprender a ser padres, sino estamos ahí para guiar y tratar de no traer, como dije, materiales y cosas así. Entonces, nosotros estamos certificadas con un programa que se llama Padres como Maestros. Y ahí tenemos un currículo que es inmenso, ¿no? Y es para niños de 0 a 5 años. Y también hacemos un formulario que se llama Edades y Etapas para ver cómo están desarrollando los niños en diferentes áreas. Y eso nos ayuda a nosotros bastante para, ¿no? Para cómo podemos ayudar a las mamás, ¿no? Mi hijo tiene un poquitito de lenguaje, no está al mismo nivel, entonces nosotros nos conectamos con 0 a 3, con el programa de 0 a 3, o una vez que ya tengan 3 años, con el distrito escolar. Y hacen, ¿no? Vienen las terapeutas al lugar. Y pues ese es el trabajo, o sea, es un poquito duro, como dije, llegamos y ponemos todo, luego estamos con los niños 2 horas y media de acción, ¿no? De lo mejor, hacemos círculos, canciones. Y yo hago mis grupos bilingües, en inglés y en español. Yo creo que a veces las familias, especialmente las familias latinas, no, yo creo que ellos vienen por eso, ¿no? Por el idioma. Y tengo, a la semana tengo más o menos como unos 84 niños que, ¿no? De diferentes, en los diferentes lugares. Así que aprender 84 nombres en una semana es un poquitito difícil, pero y los nombres de los papás, por supuesto. Pues ese era lo que hacíamos, ¿no? Cada día a diferentes lugares, con diferentes niños, las diferentes familias, diferentes actividades. Y es, o sea, ver a los niños ahí sonreír y los papás es como, ¿no? Lo mejor. Y ahora, lamentablemente, por lo que está pasando, nos comunicamos con las familias y tratamos de hacer diferentes cosas con mis compañeras. Mandamos emails, hicimos videos, canciones. Yo hago mis grupos de Zoom y es difícil. O sea, un niño de un año, de 2 años, o sea, ponernos en la pantalla. Así que es un poquito difícil.
pero nos han, como dije, nosotros nos animamos con todo, así con papeles, así para llamar la atención a los niños, y cantamos y jugamos, y luego las mamás nos mandan preguntas. Por ejemplo, muchos de los niños no fueron a sus chequeos, ¿no? Y entonces nosotros les mandamos esas edades y etapas para ver cómo, y es espectacular estar ahí con las familias. Y es un programa que yo quisiera realmente que la ciudad de Madison haga algo así, ¿no? Esto es con el distrito escolar, pero lamentablemente, si vives afuera del distrito escolar, no tienes la oportunidad de traerlos a los niños, ¿no? Entonces, así que ese es mi lema, y lo que quisiera es que, ¿no?, colaborar con la comunidad y tratar de hacer más programas como estos, que es muy, muy necesario. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Y creo que estamos aquí en moviéndonos hacia el final. El tiempo se ha ido volando. He compartido algunos de los recursos y los enlaces para cada una de sus organizaciones. Añado en unos minutos algunos otros recursos que sé que es bien importante para nosotros a tener en mente: el Consejo Latino para la Salud. Sé que hace una tremenda labor en nuestra comunidad, desde conferencias y siendo una conexión, especialmente durante este tiempo. Tener esas conexiones con el sistema de salud es bien importante. Unidos en Contra de la Violencia Doméstica, otro programa local tan importante, especialmente cuando hay situaciones de violencia doméstica en un hogar. Y hemos hecho otras sesiones como esta, con diferentes enfoques en el bienestar en general y también en la crianza, y otra sesión que tuvimos más en específico en aspectos de la salud tan importante para mantener en mente durante este tiempo. Así que, bueno, la pregunta final en el tiempo que tenemos juntos es, ¿qué último consejo quisieran compartir, recomendación con nuestra comunidad, especialmente durante este tiempo? ¿Qué es importante, ¿no?, tener en mente para poder otra vez hacerle frente a esta pandemia? Así que, bueno, ¿quién quiere ir primero? Ahora lo dejo a que alguien empiece. Bueno, yo puedo ir. Dale, Fabi. Okay. Tú, Karen, tú. Nuestra líder. No, para nada. Yo creo que para los padres de familia, especialmente ahorita, conectarse. Como estamos hablando nosotros ahorita, hay recursos en la ciudad y nuestro objetivo es hacer que esos recursos se hagan lo más fácil posible para nuestras familias. Así que si hablan a Centro Hispano, para cualquier necesidad que tengan, pueden mandarnos un mensaje vía Facebook también. De cualquier forma, nosotros vamos a tratar de conectarlos con las otras agencias y organizaciones que están aquí en la ciudad haciendo el trabajo que están haciendo tan arduo. Entonces, es increíblemente importante. A finales del mes vamos a tener una como página, creo yo, página de recursos en la página de centro, para que la comunidad sepa un lugar general donde pueden tener cosas accesibles. Pero más que todo, que creo que durante esta época es bien importante conectarse. Rizel estaba hablando de programas que ojalá va a tener virtualmente. Pavi siempre está increíblemente disponible con Yesenia. Centro está ahí, accesible. Si uno se siente como que la carga es demasiada, que necesita apoyo de cualquier manera, por lo menos hablen por teléfono para conectarse. Tú estabas mencionando el Consejo Latino de Salud, y ellos tienen también un sistema de apoyo. Así que pueden hablar y conectarse. Creo que especialmente ahorita que estamos preparándonos para la transición del comienzo del año, es bien importante que los padres se sientan fuertes. Así que si tienen hijos, especialmente en años entre medios, donde secundarias, que son años bien, bien difíciles para nuestros jóvenes, pueden hablar en centro, digan que quieren ser agregados a la lista de juventud o escalera, para que comiencen el año escolar con todos los apoyos que necesitan.
Así que más que todo, ese es mi consejo. Conéctense, sientan el calor de la comunidad, aunque sea virtualmente. A mí me hace falta y creo que a todos nos hace falta, pero es importante para nuestra salud y para poder sobresalir durante esta época que estamos tratando de manejar tantos retos y tantas cosas en nuestras vidas. Así que eso es lo que yo diría. Muchas gracias, Karen. Y gracias a Leticia y a Julia, han compartido recursos adicionales a través del text. A Fabiola, ¿qué quieres compartir? Sí, rápidamente, igual conectarnos. También lo que a mí me ha servido es de que a veces las noticias que estamos escuchando son casi negativas, Telemundo, Univisión, y desconectarnos de eso, ¿no? De apagar la tele, escuchar música. Claro que queremos estar enterados de lo que está pasando, especialmente cuando los niños están, esa vibra a veces nos pone nerviosos, qué sé yo. Yo no hago ejercicios, aquí lo digo públicamente, pero sí en las mañanas tener un poquito de meditación. Cada día vamos a encontrar algo positivo que tenemos. Entonces, importante que hagamos mente de eso y no estar dormir alguna cosa positiva que hice. Esto del COVID ha sido tan fuerte que a mí personalmente cuando cayó, pues estaba desorientada, qué vamos a hacer con los chicos, que esto, que el otro, pero yo tengo algo positivo donde he estado pasando tiempo con mis hijos, que nunca hubiera pasado tanto tiempo juntos, cocinando y haciendo cosas, y también eso lo veo en algo positivo del COVID, o sea, que nos ha dado esa oportunidad de familia de estar juntos, ¿no? Y más que todo conectarnos, Consejo Latino para las de familias, tenemos el Facebook, llamen a Centro Hispano, entre nosotros nos conectamos muchísimo, entonces si llaman a Centro y hay algo que yo pueda hacer o el Consejo Latino o lo que sea, nos conectamos y bueno, esos son los breves consejos que tengo. Gracias, Fabiola. Vicente. Bueno, yo rápidamente también, pues esta situación se nos fue de las manos, no podemos hacer nada. Y yo, mi único consejo es que tenemos que disfrutar, ¿no? Estar con los niños, hacer ejercicios. Y lo importante es que ahorita todos estamos pasando por estos momentos y buscar, como dice Karen, hay bastantes actividades. Muchos de ellos virtual, MCR tiene programas para niños, para adultos, pues hay que no meterse en el internet, yo he aprendido bastante, yo no hacía cosas así, pero es muy importante para las familias, ¿no? Que también cuidarse uno mismo, tomar turnos con los esposos. Yo me pongo a pensar en mis familias y me cuentan, ¿no? Tienen 3 hijos y están ahí día y noche y peleando y esto y el otro. Entonces, les digo, ¿no? Tomen su tiempito afuera, respirar y volver, ¿no? Y los niños, o sea, necesitan eso, ¿no? Ellos pueden ver cuando uno está triste, cuando uno está, ¿no? Agobiado, desesperado. Y es bueno compartir con los niños. O sea, nosotros no estamos hechos de hierro. Así que decirles a los niños, sí, estoy estresada, estoy alegre, estoy triste. Y es muy importante compartir cómo nos sentimos, ¿no? Para que ellos vean y tengan esa confianza y aprecien a nuestros sentimientos. Así que, y hay muchos programas afuera, a pesar de que no es afuera, pero virtual. Así que comuníquense con Centro Hispano, comuníquense con el Distrito Escolar, métanse a la página, como dije, MCR, tiene programas y pues aprovechemos, ¿no? Y salgamos adelante. Definitivamente, mejor no lo pudo haber dicho, así que definitivamente conectarnos, ¿no? Tomar ese esfuerzo para sentir ese calor a través de personas, ¿no? Que quieren apoyarnos, atender al lado positivo y pues sí, Rizel, como acabas de decir, pues tomar acción para reconectar con nuestras familias y con nuestros niños. Así que, bueno, pues un millón de gracias. Yo agradezco inmensamente, ¿no? Pues esta colaboración
esos consejos y lo que han compartido. Sé que muchas personas van a escuchar esto también después que ha sido, así que si nos han acompañado en vivo o más adelante, pues también agradecemos, ¿no?, poder tomar este tiempo para continuar, ¿no?, atendiendo y promoviendo el bienestar y haciéndole frente a esta situación. Así que sé que esta no va a ser la última vez que vamos a estar juntos, así que espero, ¿no?, la colaboración continua con ustedes en nuestra comunidad. Y finalmente, pues, muchas gracias. A ti las gracias. Gracias, Armando. Exactamente. Okay, bye bye. Adiós. Adiós. Adiós.